aprendido de mi padre y mi tío. Ellos me han trasladado lo que es la historia del barro. Me han enseñado a tratarlo como se merece. Tenemos dos procesos de creación, porque tenemos dos tipos de barro. Uno que es el refractario, que ya se conocía en el siglo XI. De hecho, Sorba se conocía como olla de arena, debido a que el barro era de gran importancia para fabricación de objetos para el fuego. Y bueno, seguimos haciendo lo que es la cazuela y todo el tipo de tinajería para lo que era para fuego directo. Y luego ya tenemos otro tipo de barro que le llamamos barro blanco, y ese barro es para las piezas decorativas. Nosotros decoramos con la pincelada suelta, y luego lo que más nos caracteriza a nosotros, o hemos hecho que se caracterice más de nuestra cerámica, es el gallo y el ajuarico, porque enraiza mucho con la alfarería de Sorba. El objetivo futuro de mi alfarería, antes recorríamos muchos kilómetros para ir a vender nuestras piezas. Hoy día Almería o nuestra comarca o el pueblo de Sorba es muy visitado. De hecho, nosotros apostamos por vender directamente al cliente. Lo más bonito de mi trabajo es tocar el barro todos los días, llenar un horno y esperar y estar deseando de poder abrirlo, porque es el gusanillo, bueno, que llevamos nosotros. De hecho, a mí me lo han transmitido mis padres, mi familia. Nosotros llevamos varias generaciones y no sé si es el gusanillo que se lleva, pero nosotros estamos, o yo estoy en mi casa y estoy dándole vuelta a la cabeza y pensando en el barro.